Diputado Javier Corral Jurado. Primer informe de actividades. Septiembre 2009, septiembre 2010. La voz ciudadana se hace escuchar en una creciente toma de conciencia del poder y la crítica que abona en la necesaria construcción del país a que aspiramos quienes nos hemos apostado por la democratización de México. Esa voz ciudadana en el Congreso de la Unión es la del legislador chihuahuense Javier Corral Jurado, quien a un año de haber rendido protesta como diputado federal, da cuenta en este primer informe de actividades legislativas de su desempeño como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Gobernación y miembro de las comisiones de comunicaciones, de radio y televisión, así como de la especial para el acceso digital. A 12 meses de distancia, Javier Corral asume la deuda política y moral que tiene con miles de panistas chihuahuenses que le otorgaron su apoyo definido y valeroso. En cada uno de sus actos se mantiene fiel al compromiso que hizo entonces, ser un diputado al servicio del interés público, jamás atrincherado en intereses particulares y menos al servicio de intereses facciosos. En tribuna, Corral puede ser a la vez uno de los mejores defensores del gobierno y del presidente de la República, así como también uno de sus críticos más directos y claridosos, cuando el legislador está seguro que el interés ciudadano es vulnerado. Ahí radica su fuerza moral, lo que también le permite apoyar propuestas o iniciativas de otros actores políticos, particularmente de la izquierda. Mi lealtad esencial es al PAN. Yo no soy incondicional de nadie, de ningún funcionario público. Yo puedo diferir incluso, como jamás se atrevieron a hacerlo ustedes, ni menos usted, del presidente de la República en turno. A usted, César Augusto, lo definen sus dichos, pero yo quiero y voy a luchar siempre porque a mí me definan mis hechos. Yo no soy una conciencia atrapada en el tema antimonopólico. Yo soy solo un eslabón de una larga lucha de otros muchos que han planteado que el Estado tiene que recuperar soberanía. No se trata este informe de un listado preciso y detallado de cada una de sus acciones e intervenciones. En realidad resume los principales hechos tanto de la acción legislativa como de la actividad parlamentaria. Al fin y al cabo, esos son los atributos primeros y principales de un legislador, sus dichos y sus hechos. Me llama usted cobarde, me llama usted atropellador de derechos parlamentarios cuando fui el que lo convoqué a esta sesión, porque nunca me ha gustado hablar mal de los ausentes y porque siempre me he sometido al debate parlamentario. Ese es mi ambiente. Yo no le tengo miedo a las ideas cuando se formulan desde una posición de respeto. Pero lamento que usted hoy no haya podido venir a repetir en mi cara lo que mandó en un oficio calificándome de bravucón de cantina. En este primer año, Javier Corral tuvo 46 intervenciones en tribuna sobre 24 distintas materias. Propuso 4 puntos de acuerdo, presentó 2 iniciativas de nuevas leyes y una de reforma constitucional. Participó en 35 foros y conferencias impartidas a lo largo del país. Fue integrante de la Comisión Permanente en los 2 recesos del Congreso. Presidió 8 reuniones de mesa directiva y 4 sesiones plenarias de la Comisión de Gobernación. En esta emitió 17 dictámenes legislativos, entre ellos las 2 nuevas leyes que ha expedido la actual legislatura. Aprobó 8 puntos de acuerdo y 56 permisos constitucionales. Su oficina atendió en este lapso más de 300 gestiones de carácter social. Así las cosas se dicen rápido, pero es mejor conocer algunos detalles para tener una dimensión de lo realizado. Diputado Javier Corral Jurado, primer informe de actividades, septiembre 2009, septiembre 2010.